Eh, no sé si tenemos ya a don Roberto Centeno al otro lado de Sky. Ahí lo tenemos. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Absolutamente asombrado e indignado y lleno de ira como todos los españoles de bien. Don Roberto, voy a leerle la siguiente noticia para, para centrarnos un poco en, en el tema de hoy. Dice, dictadorzuelo Sánchez en las próximas dos semanas pretende aprobar todas las barbaridades posibles. Trans, sedición, malversación, bienestar animal y vivienda. Dice: queda poco para que despidamos el 2022 y, como diría Ángela Rodríguez PAN, hay que aprovechar. Es el momento de la diarrea legislativa. El año próximo es año electoral. Las autonómicas y municipales, y el siguiente Sánchez se enfrenta también a las urnas a nivel nacional, donde se decidirá si vuelva a ser presidente del gobierno, por lo que en el 2023 y 2024 Sánchez debe parecer moderado ante los españoles. Por esa razón, en los últimos 15 días que quedan de año, el presidente tiene que saldar sus deudas con sus socios de gobierno, para lo que debe aprobar todas las barbaridades que se han ido quedando en el tintero y que le han dado el poder todos estos años. Es el caso de la supresión de la sedición por el que fueron condenados los líderes del proceso independentista catalán. Pero la diarrea legislativa no acaba ahí. El presidente no solo tiene que saldar deudas con los independentistas, también están sus socios de Podemos, por lo que Sánchez pretende llevar al Pleno, o ya lo ha llevado directamente en el pleno del pasado, del pasado jueves, el decreto sobre hipotecas junto a la ley del aborto. Además, en la ley del 15 al 22 de diciembre irán la ley de bienestar animal y la ley trans. Según Pachi López, portavoz del PSOE, esto se debe a que estas normas han sufrido retrasos por haber muchas negociaciones abiertas. También está pendiente la reforma de las pensiones a la que escriba. Con Bruselas eh, se había comprometido, pero a la que Yolanda se niega en redondo. Yolandísima también tiene temas pendientes, como la negociación del aumento del salario mínimo interprofesional. En el caso de la ley trans, socialistas y podemitas no se ponen de acuerdo. La autodeterminación en menores es el punto de inflexión entre ambos y parece que ninguno está dispuesto a ceder, pero apuntan a que llegará a un entendimiento para sacar la norma adelante. El anteproyecto de la ley de vivienda también enfrenta socialistas con podemitas. Proetarras e independentistas, la ocupación y el tope de los precios son dos de los puntos más conflictivos de la norma. En la ley de bienestar animal, la postura del Partido Socialista Obrero Español pasa porque los morados excluyen a los perros de caza de la legislación. Don Roberto Centeno, eh, después que el pasado miércoles pues vimos directamente una destrucción del Estado de Derecho, vemos que Pedro Sánchez va a aprovechar estos 15 días. Para hacer una auténtica batería de aprobación de leyes que dejarían el Estado, pues. Eh, como un cacetín al revés, ¿no? Bueno, vamos a ver, eh, de todo lo que has contado eh, eh, hay solamente una cosa que quiero subrayar: eh, que el, le, le habían llamado dictadorzuelo. ...el señor Sánchez no es un dictador suelo... ...el señor Sánchez es el mayor traidor... ...que ha habido en la historia de España... ...desde los hijos de Vitiza en la batalla de Guadalete... ...nunca ha habido un traidor... del el calibre... Eh, ...que está resultando él y su banda de forajidos... ...la verdad es que... Eh, ...como decía hace un momento don Fernando... ...el, el jueves pasado vimos eh, cosas eh, absolutamente inauditas ¿Eh? la señora batet una separatista traidora a la patria que dice representar ¿eh? que se fuma un puro con la constitución y la ley con total impunidad ha permitido a el gobierno y al congreso ¿eh? que hayan perpetrado un golpe de Estado saltándose las leyes y los principios democráticos. Pero la culpa, señoras y señores, no la tienen eh, solamente Sánchez y su banda de forajidos y traidores que en cualquier otro país estarían eh, todos en la cárcel. La culpa mm, la tiene la oposición y más concretamente el cobarde de Feijó que tiene menos capacidad de, de eh, liderazgo que el pato Donald. ¿Sabe usted, don Jesús Ángel, sabe usted, don Fernando, señor Vera, quiénes son los dos, mm, las dos personas más beneficiadas de la supresión de la sedición? Pues el señor Rajoy y mi antiguo alumno el señor Montoro, que cometieron un delito de alta traición ¿eh? Eh, financiando, no solo permitiendo, sino financiando con dinero público el golpe de Estado de Cataluña. Así que son los dos grandes beneficiados. Entonces, esto tal vez pueda darnos una pista de la razón, de la sin razón de la inaudito, el inaudito comportamiento de feijó, que teniendo en su mano, teniendo en su mano, el haber terminado la legislatura, y ahora me explicaré cómo, eh, no, no, no solo no lo ha hecho, sino que ha hecho el ridículo más espantoso del mundo. primero, se ha negado a, a presentar una moción de censura, y después, bueno, de una manera asombrosa, le ha exigido al señor sánchez que eh, eh, convoque elecciones. Bueno, en Moncloa todavía se están cayendo por el suelo de risa. La estupidez es de tal calibre que el traidor Sánchez no se ha molestado ni en contestarle. Y la verdad es que el señor Feijó es que ni siquiera tiene, ni siquiera sabe cómo podría haber acabado con la legislatura, porque no conoce la historia de Europa del siglo XX. Miren ustedes, queridos amigos, eh, bueno, esto lo sabe perfectamente don Fernando y el señor Vera, eh, y usted también, pero la gente probablemente que nos escucha no lo sabe. En el año 1930, eh, los nazis, eh, 19, perdón, 1932, los nazis tenían una participación significativa en el Parlamento alemán, en el Reichstag. Pero era minoritaria. Entonces, eh, Hindenburg le pidió que formara gobierno con un gobierno de coalición con los otros partidos que no eran nazis. Y Hitler, el mayor criminal y genocida de la historia del mundo, eh, pero que era un líder, eh, le dijo a Hindenburg que y de broma. ¿Y qué es lo que hizo el, Hitler para conseguir eh, que se convocaran elecciones? Hizo que sus, todos sus partidarios, vamos, todos sus diputados, eh, abandonaran el Reichstag. Abandonaron el Reichstag y no volvieron a él hasta que se convocaran elecciones. Esa fue la condición que puso Adolf Hitler. Hindenburg intentó presionarle, pero Hitler no cedió ni una ápice. Entonces, Hindenburg no tuvo más remedio que convocar elecciones y esa vez sí, esa vez las ganaron por mayoría absoluta los nazis que llegaron al poder por lo tanto legítimamente entonces señor Feijóo vamos a ver cómo narices no ha hecho usted lo mismo por qué no ha presentado una moción de censura ante este ataque brutal y salvaje a la constitución y a la ley por qué ¿Mm? usted tenía que haber dicho eh, que estos señores no estaban cumpliendo ni la Constitución ni la ley y que por lo tanto o la cumplían o abandonaban el Parlamento. Eh, naturalmente, el traidor de Sánchez hubiera dicho que no y entonces, señor Rajoy, usted y todos sus diputados, Abascal y todos sus diputados y los restos de ciudadanos, habrían abandonado el Parlamento español y no hubieran vuelto no hubieran vuelto con la advertencia a la traidora Batet que no volverían hasta que no se cumplieran en el Parlamento la Constitución y la ley. El escándalo que se hubiera organizado en toda Europa, que hubiera sido noticia de primera plana, y en el resto del mundo, que hubiera sido noticia tal vez de tercera o cuarta plana, ¿eh? hubiera sido impresionante. Uh -huh. Y los resultados los mismos, porque de aquí a que... Eh, 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 se convocan elecciones, ¿eh? no le van a aprobar a, a, al PP ni la tilde de una I. Es decir, que no van a hacer más que el ridículo. está diciendo, Han... está aquí Don Roberto Centeno está sentando el señor Vera. Si... Quédese con nosotros, porque luego quiero hablar un tema con usted. Le voy a pasar la palabra a los compañeros y luego seguimos hablando, ¿vale? vale. Señor Vera. A mí la verdad que la idea de don Roberto Centeno, usted ha sentado, pero me parece una idea original sí, y, una, y una idea sí, sí. de acorde incluso a, al momento a... histórico que estamos viviendo. Más incluso, mejor idea incluso, que la moción de censura. Porque sí, sí. la moción de censura lo que haría en cierto modo. Puede que incluso le, le, le dé un respaldo a Sánchez porque se vea respaldado por el Congreso, pero de esa forma. Prácticamente le des, dejaría sin, au, sin, sin legalidad, porque la oposición directamente eh, se iría y sería un, un gobierno sin, sin el respaldo, digamos, de un contrapoder. No, sí, el, no me parece que está muy bien traído. Eh. Sería un, una, una estrategia, sin duda, eh, una estrategia que sorprendería a todo el mundo, pero por otra parte, una estrategia pues muy justificada con unas circunstancias que no pueden ser eh, más, eh, más extremas. Eh, y que, por tanto, tienen que llevar a soluciones que sean diferentes, y esto me parece que, que es propio de una circunstancia en, el, en, la que se, en la que los grupos del Gobierno eh, y sus apoyos lo que están haciendo es pisotear completamente eh, las normas eh, que se derivan de la Constitución. Pues para imponer una, una, una formulación que no tiene nada que ver con lo que son los valores de la Constitución y con lo que es la propia Constitución. Por tanto, no, mire usted, aquí partimos de la base de que hay que respetar unos mínimos y esos mínimos es que usted no nos puede eh, como ahora está ocurriendo con una reforma del Código Penal pues meter todo lo que considera eh, que es oportuno una barbaridad después de otra no solamente la desaparición del delito de sedición sino la, el abaratamiento de la malversación y luego ya para más inri pues estas modificaciones que no tienen precedentes de dos eh, leyes orgánicas eh, por la vía de, por la puerta de atrás eh, en fin impropio de lo que es una Democracia consolidada. Por tanto, a uh, decisiones de este tipo, que son decisiones rastreras, impropias de una democracia, insisto, me parece muy apropiado que, efectivamente, la oposición, eso es algo en lo que habría que trabajar, porque como van a seguir en esa misma senda, en un momento determinado hay que decir: nosotros no vamos a jugar con ustedes, no vamos a jugar, no son, no vamos a ser cómplices de esta situación, que efectivamente lo que está haciendo es dejar a los pies de los caballos a una democracia como la española, que exige un respeto y que no es una democracia propia de régimen. Latinoamericanos, bolivarianos, etcétera, etcétera. Por tanto, pienso que sí que está muy bien traído, y me parece una idea, una idea muy muy apropiada para las circunstancias que estamos viviendo. Yo además le apoyo a don Roberto, porque evidentemente nos ha dado una clase magistral también de, de teoría política, ¿no? no ya de historia, sino de teoría política. ¿Por qué? Porque cuando, cuando esta gente se niega a obedecer la ley. A obedecer, al, en este caso, a nuestros tribunales y en obedecer incluso a nuestra propia Constitución, no hay, no hay diálogo posible. En esto se ha equivocado el Partido Popular. Es que hace cuatro días estaba sentado el señor Esteban González Pons y el señor Feijó intentando pactar el Consejo General del Poder Judicial y hemos visto los resultados. Este jueves pasado, ¿qué ha hecho el señor Feijó y el señor Esteban González Pons, el ínclito señor Esteban González Pons, sentado? Con ellos. Si sabíamos cuál era el resultado. Estábamos bramando ese resultado. Lo estábamos diciendo, estábamos advirtiendo, lo estábamos denunciando. Y es que no han pasado cuatro días y el, y el Partido Popular tiene otra crisis. Porque si un día se acostaba el señor eh, Feijó diciendo que lo que quería era elecciones, al día siguiente se levantaba diciendo que posiblemente se iba a tener en la moción de censura. Luego, entonces, no sabe ni por dónde va. El PP, otra vez, el lord de multitudes piensa que va a ganar unas elecciones sin hacer nada. Cuando realmente el PP en este momento tiene que oponerse frontalmente, si es que puede, si es que puede, ¿eh? porque yo ya, yo ya es que del PP ya no sé ya qué pensar, porque es que creo que, 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 es que, que, es que no puede, es, es incapaz absolutamente de oponerse absolutamente a nada. Entonces, ese es el verdadero problema. Tenemos una oposición. Que en este momento, frontalmente, pero frontalmente, no ya no digo que, que se fueran del Congreso, es que yo presentaba la moción de censura y acto seguido me iba del Congreso. Las dos cosas, la moción votación, de censura el, y acto en seguido. En la voy. votación. Claro, en la votación, en la, votación, en la misma votación. Muy y bien. esto se ha acabado. Y a partir de ahora vamos a hablar en serio. Don Roberto, eh, la verdad que ha levantado usted entusiasmos entre el público aquí del mundo al rojo. Le dejamos un par de minutos para que cierre este tema, si quiere, y luego vamos a bueno, hablar de eh, tema. Vamos a ver, tal vez por la falta de tiempo no me he explicado con claridad, pero es tal cual eh, lo ha dicho don Fernando, que de esto sabe mucho. No, no más. se ha aplicado usted perfectamente. O sea, yo, yo creo que no, usted ha dado hoy aquí no, una auténtica lección. Lo que he dicho es convoca ustedes la moción de censura. en esa moción de censura ¿eh? le explican ustedes al sátrapa guerracivilista y gran traidor de sánchez y su banda de forajidos que eh, no eh, bueno que lo primero que tienen que hacer es cumplir la constitución y la ley y si no están dispuestos a cumplir la constitución y la ley como no están ellos no van a colaborar más. ¿eh? ¿Cómo? Porque, bueno, es que están haciendo el imbécil de una manera. Es que se quedan con cara de tontos, los desprecian, los patean, los insultan, les dicen que son ellos unos golpistas. Y que es que es, es, es el mundo al revés. Bueno, entonces, se cogen, se levantan y se van. Y tienen un precedente histórico que funcionó de maravilla, porque. Pues eso iba a funcionar de maravilla. Pues, y en ese momento, en ese momento, en vez de pedir como un imbécil a, eh, a Sánchez que tiene que convocar elecciones y que se cae por el suelo de risa, porque es para caerse por el suelo de risa, ¿eh? usted, señor eh, Feijó, ha acabado la legislatura porque si ustedes se van del parlamento eso no puede continuar así de ninguna manera ¿eh? y en el próximo la próxima reunión ustedes no van allí o incluso ¿eh? se ponen en la calle ¿eh? con los carteles correspondientes para salir en los telediarios de todas las televisiones europeas ¿eh? y se ha terminado pero ustedes no pueden seguir colaborando como unos cretinos como una panda de imbéciles ¿eh? con toda esta destrucción de españa no pueden hacerlo entonces eso es, es un, un algo que le llevaría inmediatamente vamos en pocas semanas o en un par de meses ¿eh? a tener que disolver las cámaras y convocar elecciones no podría continuar como no pudo continuar hindenburg cuando los nazis que eran minoría, abandonaron el parlamento y dijeron que no volvían a entrar hasta que no se convocaran nuevas elecciones. ¿Y qué pasó con las nuevas elecciones que ganaron por mayoría? Sí, sí. Eso es lo que tiene que hacer usted Feijóo, que verdaderamente es, es que para caerse la cara de vergüenza. Ahora bien, si a usted le, han, le, ha pedido, le ha pedido Rajoy, dice, hombre, no me fastidie, hijo, que a mí esto me viene de cine, porque el delito de sedición y el delito de alta traición eh, para mí desaparece. Soy el principal beneficiado, eh, que probablemente es lo que ha ocurrido. Don Roberto, voy a leerle la siguiente noticia. Dice: Sánchez y Esquerra Republicana pactaron por escrito en enero de 2020 el guión de la consulta catalana. Dice, el lunes los republicanos propusieron las bases de un nuevo referéndum de autodeterminación, 50% de participación y 55% de síes. El martes los ministros Felipe Bolaño y Isabel Rodríguez negaron que vaya a producirse y el miércoles el líder del Partido Socialista Catalán, Salvador Illa, planteó la posibilidad de una consulta pactada en Cataluña. Es aquí donde confluirán los caminos de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en la aprobación de un nuevo estatuto. La próxima legislatura que, a su vez, abra la puerta a una consulta pactada. Eh, en realidad. Está todo escrito desde el comienzo de la legislatura, en concreto en el acuerdo que Sánchez suscribió con Esquerra Republicana para garantizarse la investidura mediante la abstención de los 13 diputados de Esquerra. Fue el 2 de enero de 2020, en plena resaca del año nuevo, y se plasmó en un documento titulado Acuerdo para la creación de una mesa entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña para la resolución del conflicto político. En ese documento, ambas partes acordaban superar la judicialización de lo que calificaban como un conflicto de naturaleza política en relación al futuro de Cataluña. Asimismo, se comprometían a constituir una mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre los gobiernos a la mayor brevedad y también a una consulta futura. Las medidas en que se materializaban los acuerdos serán sometidas, en su caso, a la validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico político. Rezaba aquel acuerdo, y aquí el kit de todos los demás. Esto último, a su vez, abría las puertas a articular nuevos mecanismos para encajar esa consulta en el ordenamiento jurídico español, donde a día de hoy hay un escollo con nombre propio, el Tribunal Constitucional, que en junio de 2010 anuló artículos enteros del anterior estatuto. Sería indispensable que sus magistrados validaran ese nuevo marco legal autonómico y el encaje constitucional de una consulta a los catalanes. De ahí las prisas de Sánchez por acabar cuanto antes con la actual mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional y cambiarla por una de marxistas y sensible a la causa independentista. No es casualidad, en este sentido, que el Gobierno haya elegido como una de sus dos candidatos a la jurista de la cantera del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, Laura Díez. Don Roberto Centeno. Blanco y en botella. O sea, este, bueno, plan, es que, este plan no es que, es que digamos pero, es un plan futurible, sino que se está cumpliendo al detalle. Bueno, perdone, perdone usted. Primero le voy a decir una cosa. Una consulta que sería ilegal y que es eh, impensable en Cataluña sería una burla ¿eh? increíble al pueblo catalán. ¿Eh? porque estos estalinistas controlan absolutamente y de una manera férrea todos los medios de comunicación en cataluña y persiguen con saña a aquellos que no se declaran catalanistas. por lo tanto, una, una, un referéndum sería un referéndum puramente estalinista. eso es que no cabe en cabeza humana. pero ya no es eso. ya no es eso. es que dicen que hablan estos canallas, esta banda de forajidos, habla de no judicializar. ¿Cómo coño que no judicializar? La justicia es lo primero que hay que cumplir en un país. ¿eh? La constitución y la ley. Pedazo de canallas. Y si eso no se cumple, no existe ese país. Así que, claro que hay que judicializar. Y dice, no, es que esto es una cuestión política. ¿Cómo que es una cuestión política? La unidad nacional es una cuestión política. ¿Eh? Está en la Constitución. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, hay instituciones que tienen la obligación grave, la obligación grave de hacer que se cumplan la Constitución y la ley. La primera, la monarquía. El rey Felipe tiene la obligación, tiene muy poquitas, solamente dos, ¿eh? tiene la obligación de hacer que se cumplan la Constitución y la ley. ¿Mm? Y si no se cumplen la constitución y la ley, tiene la obligación de actuar y tiene toda una serie de mecanismos para ello. Pero este cobarde, ¿eh? fíjense ustedes lo que ocurrió el jueves, ¿y qué está haciendo su majestad? Bueno, cuando se aprobó por primera vez ¿eh? y 188 traidores en el Parlamento se levantaron para aplaudir la destrucción de España, estaba a miles de kilómetros viendo un partido de fútbol. Ahora qué está haciendo? Está esperando que le manden el discurso de Navidad de Moncloa para decir lo bien que lo han hecho económicamente estos canallas que han empobrecido a nueve de cada diez españoles. ¿Eh? Bien. Y después de su Majestad el Rey que no cumple con su obligación y lo que tendría que hacer es marcharse ¿eh? y crear aquí lo que don Antonio García Trevijano, nuestro o, más bueno, grande... Roberto, no liemos mal las cosas. Ah, oh, las bueno, repúblicas y, en España siempre han salido muy mal. ¿eh? El, 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 y el segundo, mmm, y termino. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen la obligación grave de mantener la unidad de España y el cumplimiento del orden jurídico y constitucional. Por encima del constitucional. ¿eh? Así que, eh, miren ustedes... Eh, hablar de un referéndum en Cataluña es una estafa y una burla increíble al pueblo catalán, porque el pueblo catalán jamás podrá votar libremente y ganarán por lo que les dé la gana. ¿Eh? Hay que hacer otras cosas y quien tiene que hacerlas es el rey y las fuerzas armadas. Pues, don Roberto Centeno, mmm, hoy, hoy le felicito, si hablo algún matiz, le felicito porque ha estado usted soberbio. Eh, Algún matiz, sobre todo cuando se ha referido a la monarquía. Eh, don Roberto, cuídese usted mucho y nos vemos la próxima semana. Pues nada, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un fuerte abrazo. los fuerte... amigos, a Fernando y a Vera. Venga.